Hi, chiquis. En el video de hoy tomé un vuelo a Miami y me colé en el festival de música urbana más importante. Me metí backstage para conocer artistas como Rauw Alejandro, Liano, John Mico, El Dominio, María Angelique. ¿What? Acompáñame a esta aventura. Señores, qué loco. Son las 4. Mi vuelo sale a las 5. Estoy llegando al aeropuerto. Yo misma vine manejando. Porque yo compré el vuelo ahorita a la medianoche. Porque vamos para Miami. Vamos para Vibra Urbana. Obviamente, si el avión no nos deja. Les voy a explicar por qué el viaje de último minuto. Me invitaron para Vibra Urbana, pero todavía mi acceso no estaba confirmado. Me confirmaron ayer, jueves, a las 12 de la noche. O sea, ya era viernes entonces. Pero anyways, a esa hora yo agarré, busqué el primer vuelo que yo vi para Miami y busqué hotel que estaba todo vendido porque obviamente todo el mundo va para Vibra Urbana. Y nada, fui al salón esta mañana y ahora estoy de camino allá para grabarles su respectivo backstage. Todo por el contenido. Señores, ¡hola! Entre el vuelo y hotel yo gasté $2,000. Así que le tienen que dar like a este video, tienen que compartirlo y tienen que ayudarme a monetizar YouTube para yo hacer esto más a menudo porque estoy jalando aire. Señores, ay, bobo de verdad. Miren, son las 4:03 y el vuelo va a empezar a abordar a las 4:28. Y aquí nada más hay una persona atendiendo en el counter. Una chica me pidió el número de reserva y me dijo que va a tratar como de imprimirme en cositas para que yo me pueda ir. Como yo no tengo que tirar maleta, pero abordamos en 25 minutos. ¿Lo lograremos? No lo sé. Señores, la que me salvó de que el avión no me dejara. Me consiguieron mi boarding ticket. ¿Este es? Está claro. Uf, gracias. Nos vemos. Bye. Salí por inmigración y justo abajo voy a pasar por Sin Límites. Miren qué cool. Enfrente del duty free de que ustedes bajan de inmigración. Señores, aquí es que yo busco mi internet cada vez que voy a viajar fuera del país. Eso me da internet literalmente, yo creo que en todas partes del mundo, 5G, ilimitado, a una velocidad rapidísima que hasta le hago lives, ¿ok? Sin límite. Yo he estado tan ocupada que yo no he comido nada hoy y no sé, como que de aquí lo más apetitoso son esa croqueta de jamón. Faltan 2 minutos para empezar a abordar y esto está al ladito de mi gate. ¿Dónde está mi gate? Allá atrás. Vine a este barcito como a buscar algo de comer y terminé comprando algo de Birch porque voy a comer en el avión. Hay un divareo. Aquí tenemos este traguito que me recomendó la señorita, que es de Macorix de Coco Con. Te voy a poner de Macorix de Coco Con Chinola. Algo bien tropical para despedirse de RD. Está suave, no sabe alcohol, está rico. El vuelo está súper tranquilo, falta una hora para aterrizar. Yo cogí el asiento de salida de emergencia. Miren, el que está al lado de mí está vacío. Tengo espacio extra. Ahora sí, a dormir un ratito y hablamos ahorita. Chiquis, miren, me vine a buscar mi transporte. El aquí, los mejores. Ey, en transporte aquí en Miami. Luxury Transport. Ahora sí, nos fuimos, ¿eh? Ahora sí viene lo chido. Chiquis, llegando al hotel. Este es Payola gratis. Este es el Hampton de Brickell. Es un hotel de Hilton. Miren qué lindo. Ahora sí, veamos lo que $1,500 nos pueden comprar en Brickell por 3 noches. En el mismo medio de Brickell. Eso fue lo que me costó la estadía. Esta habitación es para 2 personas, pero en mi caso yo soy solo una. Desde que entramos aquí está el baño. Uy, very cute, very nice. Me gusta el baño, tiene buena iluminación, puntitos. Dame vela, la cosita que uno se lleva cuando uno se va al hotel, ok, un jaboncito, un desmaquillante, cremitas, sus toallitas, un toile, ok, está lindo, está Instagramiable. Ok, seguimos. En el que yo me quedé la vez pasada era un poquito más grande. ¿Qué es esto? Ay, conch, pensaba que lo había roto. Ok, para planchar mi ropita de noche. Está súper cute. Vamos por aquí, una camita. Una cama king, señores, para mí sola. ¿Qué es lo que es? ¿Y cómo se prende la luz? Ay, qué miedo da eso. ¡Ay! Apagué todo sin querer. Ay, Dios, yo no encuentro cómo prender la luz. Ay, que no hay luz de techo. Ay, qué tercermundista yo soy. ¿Y cómo se prende? Déjame ver, ¿aquí? No, es que esto no me va a comer a mí. No, mi amor. Ah, míralo aquí abajo. Ok, ahora sí, tenemos más iluminación.
Tiene su sofacito aquí para dormir. Tiene su escritorio para editar, su teléfono, su TV. Hay algo. Esto tiene un mini fridge, pero yo creo que todo lo cobran aparte. Entonces no sé si tomarme el riesgo de beber de ahí. ¿Cómo se abre esto? Ok, había que hacerlo con fuerza. ¡Vacío! A que si fuera en Punta Cana, hubiera un par de presidentes adentro. Anyways, ok, vasito con hielo para beber, nada. Bueno, agua, me dieron agua, agua complementaria. Y me regalaron, señores, cuando yo llegué, mi reserva no aparecía en el sistema. Entonces me regalaron, como compensación, estas cositas. Ay, Dios, yo escuché como que abrieron la puerta. Ok. Me regalaron estas cositas que me aplican para bebidas. Mira, free drink at the bar. Ok, se ganaron mi perdón. Mi cafecito. Y vamos a ver la vista. ¡Wow! Tengo vista a un parqueo. ¡Wii! Y a más edificios que son más altos que el mío. Y señores, yo estoy en un piso 11. Esto es un piso 11. A mí no me gusta quedarme en un piso tan alto. Pero no, es válido porque tenemos una cama king. Eso es lo que puedes comprar con $1,500 en Brickell. Vamos a ver la conversión, porque es que yo estoy mala todavía. De verdad, yo todavía no puedo creer que ya estaba ese cuarto. Bueno, fue con la tarjeta, por eso que yo no lo estoy sintiendo tanto. Cuando la tarjeta corte y haya que pagarla, ahí sí es verdad que yo voy a estar... No, yo voy a estar muy bien, universo. Yo voy a estar excelente cuando esa tarjeta corte. Yo lo... El dinero me abunda. $1,500... Por 59, que lo tenía el popular. ¿Qué? O sea, esta habitación de hotel costó $88,000. 3 noches. Me quedé frisado. ¿Tú sabes lo que yo hago con $88,000 en Punta Cana? ¿Tú sabes la piscina, la playa, la piña colada, los mojitos, el buffet ilimitado y el show de la noche y la zumba al lado de la piscina que yo hago con $88,000? Yo estoy mala. Adiós. Adiós, señores. Son las 7:54. Dilente da la hora. Ok, señores, con el ajetreo, yo no he podido comer hoy. En el avión yo piqué un chin de café, so vamos a ver, pedí esto. Supuestamente vamos a salir más tarde, so quería algo suave y pedí una sopa en un sitio que se llama Dique Sergio's Go. La pedí por Uber Eats, le voy a enseñar cuánto hizo. Hizo $8.99, una sopa y una croqueta. Pero no sé por qué la aplicación de Uber Eats, déjame enseñarle, me cobró $13. O sea, yo le dejé propina. Ah, maybe será por eso. Bueno, anyways, vamos a hacer un pequeño unboxing ahora. Yo agregué esta croqueta porque era lo que mejor reviews tenía del menú. Son dos croquetas. ¿Qué es esto? Ok, unboxing de la croqueta primero. El vainita de la croqueta trajo la cosita de las croquetas, perdón mi lenguaje. Trajo esta galletita saladita. Trajo un pedazo de limón. Y dos croquetas. Se ven bien, ¿verdad? No entiendo por qué la galletita saladita y por qué el limón. Pero nada, me hubiera gustado que traiga como salsita o algo así. Vamos a hacer el cosa, son de jamón. Se ve bien. Y están como tibiecitas, vamos a probar. Ya entiendo por qué tiene buenos reviews, ¿eh? Aprobado. Ok, ahora sí, unboxing de la sopa de pollo. Yo de verdad espero que solamente sea caldo y pechuguita de pollo. Si tiene de que noodles, como un ramen, voy a estar triste. Porque simplemente hubiera comprado un ramen. Algo malo de este hotel es que no tiene... Tiene fideo. Algo malo de este hotel es que no tiene un restaurante. O sea, ellos tienen un desayuno por la mañana que viene incluido con la estadía. Eso es lo único que está incluido. Tienen un desayuno por la mañana que no lo he probado porque realmente yo no desayuno. Yo lo que hago es que tomo café en la mañana y para yo desayunar tiene que ser exclusivamente algo que me guste mucho, como mangú, waffles, cosas así. So, pero por el video me voy a levantar temprano a desayunar. Vamos a ver qué es lo que con la sopa. Yo estoy triste. Yo pensaba que era una sopa como una crema. Oye, si tiene un molo de pollo, voy a llorar. A mí no me gusta el pollo con hueso. So, yo estoy asumiendo que es sopa de pechuga. La sopa también vino con su limoncito y su cosita. Ay, Dios mío, ¿qué es eso? ¿Un mondongo? Ay, no. ¿Qué es eso? Ay, no. ¿Qué es eso? Ay, no, no me la voy a poder comer. Yo tengo mucha hambre.
No me la quiero comer así, como con toda esa cosa. Ay, yo soy medio mañosa, déjame. Voy a colar la sopa. Ajá. Para eso van a funcionar los vasitos que ellos me trajeron. Porque realmente huele rico. Mi problema es con el pollo y con los fideos. Yo quiero caldito, eh. So, déjame coger un vasito de lo que ellos me dieron. Todo va a salir bien, miren. Todo va a salir bien. Y déjame colar la sopa, o sea... ¡Ah! Se están colando un par de fideos. Ok. La mitad de la sopa era fideo y pollo. Pero la otra mitad era caldo. Que eso es lo que me voy a comer. ¡Wow! ¿Cuánto líquido tienen esos limones? Yo quedo mala. Ok, este tenía un chismá. ¡Uf! Okay. ¡Ay! Se escapó un pedacito de pollo. ¡Ay! Casi me lo como. De sabor está bien. Sabe, agüita de caldito. Esperaba un poquito más. Me gustaron más las croquetas. Bueno, bye. Me voy a bañar ahora. 2 horas después. Ok, vamos a salir ahora. Me dijeron que el vibe es como medio casual. O sea, que es discoteca, pero puedo usar tenis. So, miren, me puse este top que es manga largas y por detrás es espalda afuera. So, da como un vibe así diferente. Ok. También me puse esta faldita, que es una faldita pantalón. Miren qué cute. La compré en La Sirena por 600 pesos. Esta carterita, que la pedí por AliExpress, creo que fue. Es china. Y estos tenisitos, que si ustedes me siguen, saben que yo los compré aquí en el último vlog de Miami. Ok, ahora sí, para la calle. Al día siguiente. Hi chiquis, feliz sábado. Estamos caminando de camino, obviamente, al mall. Quiero buscar como unas cositas para esta noche. Ando con este set deportivo de MAG Sportswear, que es buenísimo. El hotel me queda como a 2 cuadras del mall, aquí en el mismo centro de Brickell. So, pienso que tal vez por eso el precio. Miren qué bonito este mall, güey. Tiene un concepto como open, tiene restaurantes arriba, tiene un hotel allí que es Elise, que es donde se queda Bapón cuando viene a Miami. Es súper top. Y así mismo es caro, güey. Señores, yo soy súper campuna, so voy a venir a probar los Apple Vision Pro, que yo nunca lo he visto en persona. Y cuestan como $3,000, so... Yo vine y entré normal. Aquí hay varios, pero parece que tengo que buquear. Ok, mala noticia. Era con cita y miren, la próxima cita es para el jueves 20. Hoy es sábado. Hay citas en otros lugares, pero nada. La tienda está súper full porque todo el mundo quiere probar los Apple Vision. Pero me encanta que aquí los perritos se permiten everywhere. Miren, miren. ¡Qué lindo! Miren, chiquis, ahí está Gecko. Ese es el restaurante de Bad Bunny. ¿Ustedes supieron? Supuestamente todo es carísimo ahí. Déjenme saber si quieren un review, que voy para allá. Estoy aquí en Alma Rosa. Ustedes saben que lo rico se repite. Voy a comer alguito antes de salir para el primer día de Vibra Urbana. Miren, pedí este traguito que está súper rico, que se llama así mismo, Alma Rosa. Y también ordenamos un guacamole que nos están preparando aquí en la mesa. Súper top. Mucho, pero mucho después. Día 1 de Vibra Urbana, outfit check. Tengo los tenisitos, que son los únicos que traje, ¿verdad? Tengo esta blusita que es como coquette. Tiene un lacito aquí. Y esta faldita pantalón que la compré en Bershka, creo que fue. Igual que la blusita. Y la carterita de macha. Ya tengo mi bandita. ¡Yee! Llegamos a Vibra. Alguien que me explique por qué aquí en backstage hay una joyería. Me voy a llevar una, ¿eh? Voy a llevar esa, la de colores. Estamos saliendo ahora a ver a John Mico, que va a cantar en el segundo stage, en el de Vibra. Esto es el área special guest. Allá trata terreno y para allá está VIP. Backstage tienen un área de catering. Esa es la joyería del ruso. Ahí están los trailers, hay varios backstage. Este es uno, miren la aventura allí. Descríbeme el flow. No, Drew House de Justin Bieber. Ajá. Woman, Travis Scott. Y ya. G.O.D. Ya. ¿Son reales?
son reales. La manita, una no, sí, 100% real. Creo que ¿es verdad? Hey. Se puede mojar de todo. Miren con quién me encontré aquí. Jessica, Judith y Marianne. Tú también estás en parte del vlog ya. No. Bueno, ya yo soy famosa. ¿Cómo la conociste a ella? No, yo no la conozco. Ahora mismo. Tu outfit, ¿de dónde es? Un top de Skims. Esto es de Golden Angels y Tenny Nike. ¡Hey! ¡Qué flow! Dirty, el manager de los artistas. Dame tu flow. Corre y leve. El jacket no me acuerdo dónde fue, lo compré en Europa. ¡Hey! Dirty Player. ¿Cuál es esa marca, Dirty Player? La compañía de nosotros. ¡Hey! Está muy lindo, muy lindo. Pantalón Puma, me lo regaló Ani. Y Adidas. Uno. ¡Ey, qué flow, eh! Chiquis, aquí en Vibra Urbana me acabo de encontrar con Mariah. Miren, mira, qué flow. La cadena. Ey, háblame de esa cadena. ¿De quién es? ¿Quién te la vendió? ¿Quién te la hizo? Es de Iceman Nick, pero acabo de encontrarme con el ruso. Me dice que me va a hacer una nueva. So, vamos a ver si hay una competencia. Vamos a poner los dos ahí. Tú tienes un flow hoy, dame decirte, lo estás bellísima. Thank you. El hoodie también, personalizado. El hoodie es de Boohoo. Ok. Los pantalones son de Danny Weird. ¡Ay! Zapatos, que esos son Off-White, baby, o sea. Uf. Señores, Mariah, qué flow. ¿Cómo te fue hoy en Vibra Urbana? Me fue cabrón. ¿Canción favorita? Bicha. Ok. Con Chesca, vayan a escuchar eso. Muchas canciones de Camino, Cositas Sucias, 22 de febrero. Señores, déjense like, Mariah aquí en Vibra Urbana, Nos estamos dando las bebidas del backstage ahora. Ahora nos vamos a mover para el stage de trap, donde está David. Si ven que no pongo mucho contenido en los stage, es porque YouTube no me deja subir música y me da copyright. Así que ya saben, vayan y síganme en Instagram para que vean los videos reales con su audio de verdad, Me voy de camerino, ya yo di el couture, aquí están la bebida, los snacks. Ahí hay un bañito, sí. Este es un camerino pequeño porque es como para los artistas que vienen, cantan y se van de una vez. O sea que no se quedan aquí. Estoy caminando para David. Ya empezó a cantar, güey. Voy a cantar un par de canciones de LP. Primero con la Barbie, tumba. Nena, no sé si han cachado mi pichadera. Yo subí un story no para que tú lo vieras. Y le cayera, vamos a hacerlo la noche entera. Y va a salir Anuel, el último headliner. Vamos para allá, miren el stage aquí atrás mío, es que estoy de backstage. Estoy cansada, me duelen los pies.
y mañana es otro día. Dejen su like y comenten, güey, para yo volver a hacer esto. Mala noticia, 10:45 y Anuel no ha llegado. Creo que no le va a dar el tiempo a cantar porque él empezaba a las 9:45 y el concierto se acaba a las 11. So, nah, le quedan 15 minutos. Vamos a ver qué pasa. Chiquis, backstage, me encontré con el dominio. Señor, una leyenda, yo estoy emocionada. Son las 11 y a esta hora salió Anuel. Compré un 4-7, ya, señores, voy saliendo y están cantando 4-7. Pero nada, ya nos vamos. Pero esta tarde el chofer me está esperando hace ratico. Salí de Vibra Urbana y miren, señores, qué rico. Esto se llama Flushy Skin. Está en Miami y en New York. Te lo llevan por delivery a tu casa y es como un smoothie de sabores diferentes. Este de piña colada, tiene alcohol. Te lo llevan por delivery, es súper rico y súper refrescante. Entonces, nada, salimos de Vibra Urbana y ahora vine aquí a Pepitos Plaza, a Tocón, relax aquí con Flashy Skin. Vamos a comer algo porque de verdad que esta hambre no se aguanta. Señores, miren qué rico. Esto que yo pedí tiene como pechuguita a la plancha abajo, ¿verdad? Tiene aguacate, tiene papita y lo de él tiene lo mismo, pero tiene steak también, ¿verdad? Steak, chicken, tiene yuca. Pollo, tiene yuca. Yuca del patio. Yuca del patio. Muy rico. Al día siguiente. Hi, chiquis. Día 2. Estoy llegando a Miami International Mall porque voy a comprar unas cositas. Tengo que comprar un brasier para ponérmelo con un top que me quiero poner hoy, que es como strapless de brillitos. Se lo voy a enseñar en el hotel. Ayer, señores, yo me morí. No fui after party. Y me levanté hoy como a las 9 de la mañana. Estaba súper cansada. Vine con Black Luxury Transport que me dejó aquí. Está por allá atrás. Y nada, señores, voy a ver qué puedo conseguir aquí. Y ahorita vamos para el día 2 de Vibra Urbana. Hoy van a tocar Rauw, Arcángel, Rels B, Ivy Queen. ¡Ah, qué emoción, güey! Mi momento fan del día fue el hecho de que el dominio me conociera. ¡Ah! Ese pedacito de video, yo vi el dominio backstage y yo estaba de que, conchale, yo lo tengo que saludar porque admiro su trabajo como compositor, como productor, como artista. Anyways, señores, cuando yo lo voy a saludar y me presento y que vale ese dilema de República Dominicana, he goes like, yo te he visto a ti, yo te conozco, yo sigo el programa del show de Carlos y yo. El dominio me conoce. Momento fangirl del día. Señores, estoy ahora en Dolphin Mall y me encontré con Naomi, dominicana. 8 horas más tarde. Outfit check del día de hoy, miren, tengo esta blusita de brillitos, la compré en Bershka. Tengo la faldita de la sirena de 600 pesos y tengo lo único tenis que traje para Miami, que son esos. La carterita de macha y me puse brillito en las piernas, miren qué cute. Vamos para allá, Señores, estoy de camino para Vibra Urbana y estoy en mi momento fango. Me acabo de encontrar con... ¿Me puedo tomar una foto contigo? No. Señores, me acabo de encontrar con Liana. ¿Qué está pasando? ¿Tú vas para Vibra? Vamos para Vibra Urbana ahora, de sorpresa. Nadie sabe que vamos para allá, pero vamos para allá. ¿Vas a cantar? Sí, vamos a trabajar con el brother y con Rauw. ¿Con quién? ¿Con Rauw? Con Rauw. Ok, ¿te puedo preguntar sobre tu outfit? Sí. A ver, déjame ver. Está muy duro tu outfit. ¡Wow, qué duro! Los jeans brillan. Ok, dame un desglose. Primero la cadena. Las cadenas del ruso. Ok. Que siempre hay que andar por ahí con el flow. Las gafas carrera y en verdad de la pinta para abajo, no me sé los nombres, pero siempre andamos ready. Está muy duro. ¿Tú tienes un estilista? Sí, tengo mi estilista. ¿Cómo se llama? Oscar Montes de Oca, de RD, ¿qué es lo que es? ¡Ey, dominicano en la casa! Oscar se burló, señores, miren qué flow tiene el día. Me encontré con Bali en Vibra Urbana. Oye lo que hay, Bali, te voy a dar $10 por el jury. Yo no me quiero mojar. Describe tu outfit, que estoy haciendo un vlog. Gorra visionaire. Ajá. Abrigo, qué sé yo, no me acuerdo. Ajá. Levi y Stills. ¡Ey! ¡Qué flow! Yo estoy aquí abajo y carito para mojar. Señores, estoy llegando
llegando al backstage, aquí todo el mundo está, aquí no temes, estamos esperando que pase la lluvia. La pobre Jessica, pasado trabajo. Ay, Dios, dímelo, ¿Qué tú tienes que decir sobre esto? Un saludo a la gente del Cibao. ¡Del Cibao! Del Cibao y de Santiago. Un placer, la de Yankee. Este es el outfit de hoy. Parece una funda andante. Soy una bolsa. ¿Es una expresión? ¿Ustedes no saben lo que...? Chicos, cabrón, ¿qué te pasa? Estoy más bueno que tú. Bueno, me voy a comer una pizza mexicana, porque de verdad que tengo antojo. Como ustedes comprenderán, se pasó el concierto entero lloviendo. Mira los tenis, güey, los tenis del viaje pasado, yo estoy impactada. Esos son los únicos tenis que yo traje a Miami. ¿Tú no has dicho el flow de hoy? Camisita auspiciada por Liano. Me gusta eso. Com de garzón. El pantalón, no me acuerdo en dónde carajo lo compré. Tenis Louis Vuitton. Son completamente la más pagada. Después del concierto, fuimos a este after party que estaban algunos de los artistas. Estaba Liano, estaba Rauw Alejandro. Aquí en la mesa no grabé mucho por el tema de respetar la privacidad de ellos, pero nada, fue todo súper divertido y la pasamos muy bien. Chiquis, ya nos vamos de Miami, son las 11 de la mañana, voy a hacer check-up. Este es el outfit de aeropuerto, la blusita de Shane, estos jeansitos que los compré en Bershka, los tenisitos que estaban acabados ayer, le pasé un pañito porque son los únicos que traje, y la carterita de Masha. Chiquis, llegó mi luxury transport para llevarme al aeropuerto. Miren qué belleza, güey. O sea, yo he viajado con todo el estilo aquí en Miami, me siento fino, me siento famosa. De verdad, el mejor servicio de transporte aquí en Miami, lo usé en el blog pasado y lo volví a usar porque me encantó. Señores, estoy escondida en Miami y miren quién me descubrió. Stephanie Dominicana, ¿verdad? Vamos para nuestro país, right now, ¿eh? Ahora sí, llegamos. El calorcito aquí Dominicana. Top, top, top. Eso es. ¿Todo nada? Ok, no, ya, pero tengo que calmar. Señores, por primera vez me vinieron a buscar temprano. Yo venía con la intención de darme unas alturitas light, pero no. Tengo que ir a grabar ahora, ¿eh?